desde República Dominicana, tierra de avivamiento, con un mensaje impactante para las naciones, a través de los medios digitales, Cámaras Internacional de Avivamiento, presenta. En este mismo lugar, compartíamos un encuentro similar a este en celebración de la Reforma Protestante. Si ello tenía algo de particular, era que el año pasado se celebraban los 500 años de haber ocurrido ese acontecimiento trascendente de la vida de la civilización humana. Muchos encuentros a nivel mundial se suscitaron, sobre todo en países de orientación protestante, y acompañadas incluso por gobiernos, por ciudadanos que reconocen a nivel universal el legado que la Reforma Protestante ha dejado a todos los niveles de la vida humana, en el pensamiento, en la vida social, política, económica, en el desarrollo, como en algún momento se mencionó, de la educación, en el concepto nuevo de nación, de gobernabilidad, de Estado, en la idea de una sociedad debidamente organizada y en otros renglones, en la elevación de los valores éticos, morales y espirituales del ser humano, sin los cuales es imposible hablar de desarrollo y hablar de transformación. Aquella vez, y de manera intencional, quisimos traer a colación un pensamiento, un slogan, una idea generalizada, una frase acerca del movimiento reformador, que traído a nuestro lenguaje en español, Iglesia reformada, siempre reformándose, siguiendo la palabra de Dios. El concepto enalbolado desde el principio de que el movimiento reformador debe reciclarse, que el concepto de reforma debe ser el concepto mismo de transformación continua, fue lo que dejó como base, aún desde el principio del movimiento reformador, que una vez que la iglesia es reformada, debe reformarse siempre. Iglesia transformada, siempre transformándose. Siempre viendo las cosas que tenemos que revisar, las cosas que alrededor nuestro pueden en algún momento no tener los suficientes niveles de continuidad, o si en algún momento hemos perdido el norte a seguir, hemos perdido la ubicación, hemos perdido el contexto de nuestra propia realidad, y en vez de ser una comunidad de fe transformadora, la religiosidad nos arropa
como arropó en aquellos tiempos la religiosidad a la iglesia del Estado, y que hubo que repensar una serie de cuestiones para lograr que las cosas pudieran ser como debieran. Es verdad, y esto quiero traerlo a colación para ser honesto, que muchos otros tantos factores, indistinto a las problemáticas que pudiera observar Lutero, se dieron para hacer factible la reforma protestante. Es cierto que además de las condiciones sociales, políticas, económicas, que además de la estructura de una iglesia que se había convertido no en un ente de transformación, sino de cuestionamiento de toda la sociedad, porque las cosas que hacía y que dejaba de hacer le ponían en una condición crítica. Ustedes recordarán que además de esto, el Renacimiento, como un cuestionamiento total de la sociedad, del pensamiento humano, de las artes, de la cultura y de la idea crítica del pensamiento, trajo como consecuencia que la gente cuestionara no solamente el sistema religioso, sino toda la sociedad en conjunto, para encontrar respuesta de solución a sus males, que a través de las artes, del pensamiento crítico, como les digo, este movimiento del Renacimiento da paso a una sociedad que iba a hacer un tanto fértil el camino, que el humanismo, no necesariamente como lo vemos ahora en el sentido de su evolución crítica, filosófica, conceptual, había traído a colación el repensar una serie de cuestiones y de ver que la verdad podía ser observable, podía ser discutida y podía ser analizada sin tapujos. La ilustración, como otro elemento del pensamiento y de la crítica humana, y luego otros elementos que tienen que ver con el mismo desarrollo de la sociedad que la medieval había de dar paso a la sociedad o a la era moderna, el invento de la imprenta, la pólvora y la brújula habrían de abrir un espacio para permitir que el ser humano pudiera explorar no solamente otros territorios, sino también otras maneras de abordar las cosas. En ese ambiente, también de descomposición ética y moral, de abuso social, de marginación, de una gran diferencia, quizás como ahora, porque yo sé que ustedes saben que en el mundo en que estamos viviendo hoy, si ustedes dividen el asunto en término porcentual, el 20% de la humanidad vive con más del 80 al 90% de la riqueza, y el 80% de la humanidad vive en extrema pobreza. Esa desigualdad social, esa desigualdad de la distribución de los recursos
económicos, esa desigualdad en el sentido de responsabilidad social, habría de presentar ciertos niveles de cuestionamiento al sistema en que se estaba viviendo en aquel entonces. Era necesario crear un nuevo concepto sobre la libertad, una valoración razonable sobre la razón, valoración razonable sobre la razón. Una apertura del camino hacia la tolerancia, la convivencia de diferentes confesiones religiosas bajo un mismo gobierno y la separación de la iglesia del Estado, colocación de los cimientos para los principios de buen gobierno y de correcto orden social, tanto en el sistema jurídico como el gobierno en general, están al servicio de la promoción de una convivencia y un orden que de otro modo sufrirían graves amenazas y riesgos. Esas revisiones que se están haciendo dentro de este contexto ameritaban que tuviéramos y se tuvieran las diversas concepciones claras para poder abordar y analizar las causas que dieron origen al movimiento reformador. Quiero repetirles, los abusos cometidos por la iglesia del momento, por la iglesia del Estado. La iglesia se había unido al Estado, el Estado se había unido a la iglesia. No había un sesgo, una separación entre uno y el otro. La iglesia había optado por acumular todos los tesoros y las riquezas y había abusado en gran manera de la sociedad del momento. El cambio de visión del pensamiento en el mundo. Les mencioné el Renacimiento, el humanismo y la Ilustración. El cúmulo de riquezas y de bienes de la iglesia. Se opina de que todos debíamos entender que las comunidades de fe debían ser filántropas y debían estar al servicio de las mejores causas y debían escuchar la palabra de Jesús al joven rico: anda, vende todo lo que tiene y dalo de comer a los pobres. Las ventas de las indulgencias, la crisis institucional y moral, la centralización del poder y de las tierras en mano del papado, la invención de la imprenta por parte de Gutenberg, se hizo esa mención anteriormente, de la brújula y de la pólvora. Esto trae como consecuencia la posibilidad de que las ideas reformadoras tuvieran un ambiente propicio para poder realizarse. Iba a ser posible y debía de ser posible porque las bases fuertes, el fundamento fuerte de los reformadores de la reforma, la base teológica de la reforma y los principios que le inspiraban iban a darle una gran fortaleza para la ayuda de Dios
y para el momento propicio. Las Sagradas Escrituras, la persona de Cristo, la justificación por la fe, la libertad cristiana, el sacerdocio universal de la Iglesia, el sacerdocio universal, que era un concepto que se conocía en la literatura y en la vida de ser de la primera iglesia del pensamiento apostólico, sin embargo, al paso de los siglos, se había perdido, y una iglesia jerarquizada donde los pequeños no encontraban un espacio ni siquiera para encontrar una relación genuina y especial con su Dios. Ahora, los reformadores están diciendo, el sacerdocio debe ser un asunto universal para todos los creyentes. Llegar hasta Dios solamente como intercesor Jesucristo y nadie más. En vía de consecuencia, todo ser humano lavado con la sangre de Cristo tiene el mismo derecho para acceder al trono de la gracia de Dios. Y en consecuencia, no necesitaban ningún tipo de jerarquía para acercarse y llegarse hasta Dios. Esto es lo que viene a conceptualizar el sacerdocio universal de los creyentes. Y en ese concepto, la iglesia retoma un sentido especial que aún parece no lo hemos entendido por completo, y en nuestra revisión hacia una nueva reforma protestante debemos comenzar a revisar el concepto reformador de iglesia como comunidad de fe, como una comunidad de doble comunidad de amor. ¿Qué es la iglesia sino una comunidad donde el amor, la fe y la esperanza reinan como elementos comunes? La iglesia como comunidad de doble comunidad de amor es la iglesia que ama a Dios y ama a su prójimo. Es la iglesia que está preparada para de manera vertical mirar hacia Dios, hacia su grandeza, hacia su poder y hacia su autoridad. Pero no se queda mirando hacia el cielo, porque mirando solamente hacia el cielo no se completa la iglesia como comunidad. Hay que mirar entonces a los ojos, a las gentes que nos rodean, sobre todo a los pobres, a los menesterosos, a aquella persona que no tiene voz, para que la iglesia entonces le abrace y sirva de voz, de proclama de justicia y de verdad a los que no tienen nada que recibir. Era necesario entonces volver ese concepto a la iglesia. Luego, otro elemento importante de esto del sacerdocio universal de los creyentes es el concepto de vocación elevado por los reformadores. La vocación entonces viene a ser tanto un llamado divino a las labores ministeriales, a las labores de ejercicio de dones y ministerios que se manifiestan al interior de la iglesia, pero al mismo tiempo la dedicación a todas las ocupaciones dignas. De este modo, y aunque tampoco lo hemos entendido tanto hoy, los reformadores están diciendo, tan digno como ser pastor es ser médico y usar la medicina al servicio del reino de Dios.
tan digno como ser evangelista es ser abogado y utilizar el derecho para glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo mismo que ser maestro y profeta dentro de la iglesia es lo mismo que ser un simple empleado de una empresa cualquiera, dignificando el nombre de Dios, guardando los horarios, cumpliendo responsabilidades, no haciendo vagancia ni nada por el estilo, sino cumpliendo sus deberes y sus responsabilidades, no porque los ojos del patrón está mirándole, sino porque Cristo es el Señor y el Rey, y yo tengo que dignificar mi trabajo para la gloria y la honra del Señor. Miren qué sencillo. Cuando eso es entendido, en vez de todos querer ser pastores, en vez de todos querer estar en la dirección de los cuerpos ministeriales y directivos de la comunidad de fe, los que entienden que además de esos dones, la vocación de servicio también es un don, la hospitalidad también es un don, darse y entregarse a la gente en sus necesidades y en sus cuestiones también es una vocación divina. Entonces tendríamos más gentes sirviendo donde tienen que servir y menos gentes en posiciones donde solamente tienen título, pero no se hace exactamente lo que se debe hacer. Porque cuando tenemos una posición supuestamente vocacional donde no tenemos la vocación, si estamos pastoreando sin el corazón de pastor, entonces por más que quisiéramos ser bueno, no podríamos ser lo suficientemente bueno. Quienes no tenemos la vocación ni el llamado para pastorear, lo más que debíamos hacer es de cara a los que tienen la vocación que lo hagan y hacer lo que tenemos que hacer con dignidad. Porque para los reformadores el trabajo es una vocación y el trabajo dignifica al ser humano. Ahora, el otro elemento que se encuentra ahí es la autoridad de la Biblia y cómo en el sentido del sacerdocio universal de los creyentes, la Biblia es la autoridad suprema, nuestra regla de fe y de conducta. El impacto del cristianismo, del protestantismo, del cristianismo evangélico y del pentecostalismo, si se quiere, en la vida de la humanidad es, como decía un autor llamado Alvin Joseph Smith, un impacto demoledor cómo el cristianismo ha transformado la civilización humana. En su libro, Albert Smith presenta los siguientes contenidos acerca de elementos de transformación del cristianismo, protestantismo, evangelio y pentecostalismo en la vida de la humanidad. Y él resalta algunos elementos que solamente quiero citarlo en el sentido del contenido o índice de su propio libro. Persona que Jesucristo ha transformado. La santificación de la vida humana. El cristianismo eleva la moralidad sexual. Las mujeres reciben libertad y dignidad. Caridad y compasión, la conexión cristiana. Los hospitales y el cuidado de la salud, sus raíces cristianas. El cristianismo deja huellas en la educación.
el trabajo y la libertad económica definidos, la ciencia, conexión cristiana, libertad y justicia para todos, abolición de la esclavitud, un logro del cristianismo, el sello del cristianismo en las artes plásticas y la arquitectura, el sonido de la música, repercusión cristiana, marca divina de la literatura, sus huellas cristianas y influencia adicional, días festivos, palabras, símbolos, expresiones propios del cristianismo que han recorrido todo el universo. Es obvio que en el tiempo que tenemos no podemos hacer referencia a todos esos tipos de elementos dados y cómo de manera contundente y extraordinaria han incidido en la vida de la humanidad y han llegado hasta nosotros. Como nos gusta trabajar asuntos de manera intencional, permítansenos por favor solamente tomar dos elementos en la brevedad de este tiempo de todos esos efectos extraordinarios y trascendentes de la reforma protestante a través de los tiempos y que nos han llegado hasta aquí. Los dos elementos sobre los cuales quiero hacer diferencia son la música y la literatura. Quizás en escenario como estos no se tratan mucho esos elementos, pero permítannos a nosotros, con el permiso de ustedes, hacer algún tipo de ejercicio. La música durante y después de la Reforma, en caso de Martín Lutero, hace un rato escuchamos el himno internacional de la Reforma, escrito por Martín Lutero, y cuyo título es Castillo Fuerte es nuestro Dios. Para Martín Lutero, la música, yo no sé si ustedes sabían esta parte, pero Martín Lutero no solamente da base al contexto de reforma y al aspecto doctrinológico y de descomposición religiosa. Para Martín Lutero, la música es la viva voz Evangelii, la voz viva del Evangelio. ¿Qué quería decir él con esto cuando dice que la música era la voz viva del Evangelio? Lo que estamos nosotros tratando de pregonar hoy, del sentido de la adoración como elemento que a la luz de las Escrituras desde el Antiguo Testamento se establece como base para preparar atmósfera para que la gente esté en condiciones especiales para la presencia de nuestro Dios y de su Santo Espíritu. Martín entiende esto, Lutero entiende esto. Escribe 36 himnos, de los cuales Castillo Fuerte es nuestro Dios, es el más conocido. Es el estímulo de la adoración congregacional. Lutero no solo reformó y restauró la teología de la iglesia, sino también que reformó su música. En aquellos tiempos, como otras tantas cosas hemos dicho de la escritura, que era leída en latín y nadie la entendía, y solamente entonces una persona leyendo una cosa que a veces ni ellos mismos la entendían. Ahora, en el sentido de la adoración, una adoración monofónica o polifónica no importaría, pero donde, ustedes conocen esto, donde una persona canta una alabanza, una adoración, un himno, una adoración al Señor, nadie la conoce. Todo el mundo está tranquilo, se canta monofónicamente, una sola persona canta algo y todo el mundo lo escucha. O polifónicamente un coro canta algo y la congregación se queda tranquila y pasiva. Lutero dice, la
adoración a Dios, el canto a Dios debe ser tan congregacional como la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora que el pueblo también adore a Dios, que el pueblo cante, y diseña entonces el concepto de la adoración congregacional, donde la gente levanta su mano y adora el nombre de Dios y participa junto con lo que están dirigiendo. Pero ahora la adoración no es solamente de este lado, sino que muchas veces incluso es provocada desde la propia congregación hacia acá, y lo que estamos muertos desde este lado y no sabemos ni siquiera qué hacer, somos impregnados desde el espíritu que viene a la congregación y nos llena y nos obliga a glorificar el nombre de Dios. Muchas gentes entonces estaríamos desde acá lo suficientemente pasivos, quizás en el propio sentido de la exposición de la palabra o de la adoración. Pero de repente, quiero meterme ahora en el contexto de nuestra actualidad y del contexto de la pentecostalidad. De repente, alguien por allá, en un último banco, en una última silla, en un último asiento, recibe algo especial que no se está recibiendo en la mesa de honor, pero que de repente alguien comienza a gritar: ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Alabado sea el nombre del Señor! Y desde allá comenzamos todos a ser contagiados, cuando aquí la propia presencia del Señor llega, porque la adoración tiene que ser inspiracional. Hoy hablamos de adoración inspiracional, y eso lo debemos a la Reforma y a Martín Lutero. Hoy decimos: una iglesia saludable, una iglesia que realmente está en condiciones de desarrollo natural, dentro de las cosas que le caracterizan es la adoración inspiracional. No estamos diciendo de qué confesión fuera, no estamos diciendo si es luterano o es calvinista, no estamos diciendo si es presbiteriano, si es wesleyano, si es de cuál denominación, si es pentecostal o si es metodista. Una iglesia, independientemente de lo denominacional, si quiere tener un desarrollo natural y saludable, enseña a la gente de la misma congregación y de lo que adoran desde la parte del altar, a que cuando llegamos y nos congregamos, Dios merece la gloria, merece la alabanza, merece la exaltación, y solo Él es un Dios digno y adorable. Eso nos lo deja a nosotros Martín Lutero. Pero 100 años después de Martín Lutero, un cristiano profesante, militante de pie a cabeza, oiga que estoy diciendo, porque le voy a mencionar el nombre, a él no se le menciona, no sé si por regatear cosa, no se le menciona como tal, pero un cristiano profesante, luterano hasta la cabeza, Juan Sebastián Bach, compositor de compositores, el quinto evangelista, como algunos le llaman, sus obras más destacadas, La Pasión según San Mateo y Magnificat. Compuso otras tantas obras. Sebastián Bach es conocido dentro de todas las gentes que estudian música clásica y dentro de todas las gentes que les gusta, que tienen el buen oído para identificar las buenas músicas, porque él es uno de los genios que Dios utilizó para darle un sentido, pero el sentido que le dio a la música se lo dio desde la propia iglesia, sin nunca vender sus principios ni sus valores. Tan
tanto así que Sebastián Bach, antes de comenzar su composición escrita, él escribía JJ, quiere decir Jesús Juba, Jesús, ayúdame. O utilizaba INJ, In Namine Jesús, en el nombre de Jesús. Él hacía sus composiciones, él escribía sus partituras, él hacía todas sus composiciones pidiendo la ayuda de Dios y la hacía en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y así lo plasmaba ante. Pero más aún, al final de cada una de sus composiciones, siempre escribía ese de que soli Deo gloria, que significa solo a Dios toda la gloria. Ustedes conocen también a George Frederick Handel, y lo conocen por algo que les voy a mencionar ahora, pero maestro consumado de la música desde los 25 años de edad, nació en Alemania, residió en Inglaterra, compuso una serie de piezas, pero la pieza cumbre es el Mesías, mejor conocido como el Aleluya de Handel. Es considerada la más grande proeza de toda la historia de la composición musical, la épica cristiana con tonalidad. Esta pieza, el Aleluya de Handel, que ha sido escuchada en todas partes del mundo, cuando Handel está componiendo esto, dura unos 41 días encerrado, sin comer ni nada, concentrado, buscando la presencia de Dios para escribir el Mesías, porque era una connotación profética de ver el Mesías desde el Antiguo Testamento, el Mesías Rey, el Mesías que ha de venir, el que padeció y murió por los pecados de la humanidad. Y esto lo tenía a él totalmente en una gran conmoción para trabajar eso. Trabajando el Mesías, hubo un momento en que sintió algo especial y dijo: siento que la gloria del Señor ha descendido sobre mí, y comenzó a llorar mientras escribía esa pieza. ¿Por qué ustedes ven que hay tanta unción en el Aleluya de Handel? Precisamente por eso, cuando Handel dirigió y escuchó aquella pieza que había preparado él mismo, se fue en lágrima como un niño y sintió que Dios le estaba bendiciendo y le estaba utilizando. Esto no quedó ahí, porque en una ocasión, en 1743, mientras se interpretaba el Mesías, mientras el coro daba voces de júbilo en la exclamación que dice Aleluya, el rey Jorge II, que estaba presente en aquel lugar, se levantó de su asiento en actitud reverente, altamente conmovido, para poner su corona ante el Mesías Rey y alabarlo y glorificarlo. Desde entonces, cada vez que el coro Aleluya se entona, la gente se pone en pie porque entiende que la presencia de Dios en el Aleluya de Handel está presente.
y no se está adorando a nadie más que al Rey de Reyes y Señor de Señores. No se está adorando a nadie más que al Mesías Rey que habrá de venir. Quiero quedarme ahí. Porque sé que debo dar honor al tiempo. Y por alguna razón entonces lo de la parte de la literatura se lo voy a deber. Miren esto. Tomen como ejemplo, independientemente de que no les lea las otras partes, la Biblia declara total y efectivamente el asunto de lo que Dios da a la congregación, a los fieles, a los que estamos aquí para perfeccionar a los santos. Y en el mismo lugar que se habla de dones y de ministerios, se habla de habilidades, de operaciones, de recursos, de talentos. Dios prepara a hombres y a mujeres para glorificar su nombre en el escenario donde nos encontremos. Si hay un legado especial de la Reforma, es que nuestra vida le pertenece a Cristo, solo a Cristo. De que nuestra familia pertenece a Cristo, solo a Cristo. De que la iglesia pertenece a Cristo, solo a Cristo. La sociedad y el universo pertenecen a Él, solo a Él, y a Él debe ser la gloria y la honra por siempre y para siempre. Cuando adoremos, cuando hagamos música, cuando cantemos, cuando prediquemos, cuando sirvamos a la gente que está a nuestro alrededor, cuando miremos con los ojos de compasión de nuestro Señor Jesucristo aquellos que caminan como oveja que no tienen pastor, cuando veamos al pobre y el menesteroso y querramos que nuestra mano fueran como la mano de Cristo para extender las manos y levantarlo, nuestras manos y levantarlo. Cuando veamos la realidad del contexto en el que estamos viviendo, hagámoslo todo para la gloria y la honra de Dios. Cantemos a Él con alegría. Alabémosle a Él con alegría. Hagámosle ver a la gente que nos rodea que aún en estos tiempos y a través de la iglesia hay esperanza para un mundo en crisis. Hagámosle ver a la gente que pueden acercarse a Dios y que pueden congregarse en una comunidad de fe, de amor y de esperanza, donde se le quieran y sean verdaderamente acogidos. Volvamos a ser esa comunidad donde la comunión cristiana, esa comunidad donde el compañerismo, esa comunidad donde las relaciones saludables nos acaricien y que la gente puedan ver que vale la pena ser cristiano evangélico y vale la pena congregarse porque hay una comunidad que los ama y que los acoge. Soli Deo Gloria. A Dios sea toda la gloria.